¿No te parece que tiene mucho amarillo? Me parece que tiene mucho azul. ¿Y el precio qué te parece? El arte es invaluable. Eres pintor, ¿verdad? Sí. Sinceramente, yo no pagaría un centavo por esta pintura. ¿Y tú dónde expones? Yo pinto para la gente y esa gente no necesita invitaciones ni entradas. Creo que te he visto. Los domingos en la Feria del Parque. Sí, claro. A veces voy. ¿Y vendes? Ahora estoy de muy mala racha. ¿Has venido con alguien? Yo vine con unos amigos del trabajo. ¿Y tú? Yo vine con un amigo. Un momento, disculpe. Lo que veo, sigues pintando. Es lo que hago para vivir. Sí, claro. ¿Alguna vez hablamos de hacer negocios juntos? No lo recuerdo. ¿Viniste con alguien? No. Salgamos de acá. Hay mucha gente y queremos conversar. Vamos. Sinceramente, no pagaría ni un centavo por este cuadro. No te preocupes, ya está vendido. Te quiero llevar a conocer al dueño de esta casona. Él es quien da la oportunidad a talentos como tú. Yo soy su amigo y seré tu representante artístico. Firmaremos contrato por un par de años para asegurarnos un buen dinero. ¿Tú confías en mí? Sinceramente, no me importa tu oferta. Estoy con una amiga y pienso regresar. Jota, ¿a dónde vas? ¿A tu casa? ¿Necesitas dinero para el taxi? ¿Qué pasa? ¿No quieres ganar dinero? Es solo una mala racha. ¿Por qué no demuestras a este pueblucho lo bueno que eres? ¡Estás a punto de firmar el contrato de tu vida! ¿Y tú qué ganas? Esta exposición es un fracaso. Necesitamos a alguien con talento. Te necesitamos, Jota. Tú tienes el talento y yo los contactos. No sé si puedo hacerlo. Tienes que ganar dinero, Jota. Vamos, Jota.
Confía en mí. Vamos.